En 2020, la humanidad fue víctima colectiva del embate de un virus microscópico que en pocas semanas puso al mundo en jaque, incluyendo a los países más desarrollados, a las economías más pujantes y a los sistemas de salud más modernos. La especie humana recibió una fría dosis de humildad al enfrentar una pandemia para la que no estaba preparada y la que cobra ya más de 2 millones de decesos, convirtiéndola en el evento más mortífero de los últimos 58 años. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de las sociedades. Muchos gobiernos cayeron en la tentación autoritaria e impusieron cierres totales y medidas restrictivas que, en los países subdesarrollados, más que ayudar a contener el virus, provocaron la peor catástrofe económica de los últimos 100 años. Hace unos días, la Universidad de Stanford publicó un estudio en el que comparó el desempeño de países que aplicaron cierres agresivos, como Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra e Italia, versus países que optaron por medidas más liberales, como Corea del Sur y Suecia. La conclusión es que los cierres no necesariamente detuvieron el avance del virus, mientras que solo generaron pérdidas económicas catastróficas. El Producto Interno Bruto Mundial cayó casi 4.3% en 2020. Cientos de miles de empresas cerraron. Millones de personas perdieron sus empleos. América Latina fue de las regiones más afectadas, anulando los avances de los últimos 15 años, con una contracción económica de 8% en 2020, lo que provocó que más de 45 millones de personas cayeran en pobreza y que pequeños y medianos empresarios quebraran, poniendo sus sueños en pausa. Con el tiempo, aprendimos que el virus no se combate con encierros o cuarentenas. La responsabilidad de contener el avance de la pandemia es de todos, pero en especial, es una responsabilidad personal. Con el paso de los meses hemos aprendido que la fórmula de mascarilla, distancia y libertad nos permite enfrentar al virus en la calle y cumplir con nuestras responsabilidades para sobrevivir. Apelamos a que la ciencia nos diera respuestas y la comunidad científica ha respondido a la altura. En menos de 2 meses se entendió mejor al virus. En menos de 6, se encontraron las combinaciones de tratamientos médicos para reducir los efectos nocivos de la enfermedad. Y en menos de 1 año, se desarrolló una vacuna que hoy nos permite recuperar la esperanza de que pronto volveremos a la normalidad. Así cerramos el 2020. Sin embargo, la historia nos enseña que las pandemias se presentan en olas de contagio y posibles mutaciones del virus. En Guatemala, con más dudas que certezas y con recursos escasos, gobierno y sociedad sobrevivimos la primera ola de COVID-19. A pesar de tener un sistema de salud precario, abandonado y saqueado durante décadas por políticos inescrupulosos, los guatemaltecos entendimos que solo con responsabilidad y disciplina individual podíamos contener el avance de la enfermedad. Sin embargo, la fatiga pandémica y las fiestas de Navidad y Año Nuevo relajaron la disciplina y se olvidó la responsabilidad, provocando que el virus avanzara en nuestras familias y comunidades. Hoy, debemos volver a la carga, la disciplina y la responsabilidad. Guatemala enfrenta la segunda ola. Solo en la última semana, tuvimos 3 días con más de 1,000 nuevos casos reportados. Números que se asemejan a los peores días de junio 2020. Esto ha provocado que, otra vez, los hospitales empiecen a saturarse. Aunque por el hecho de entender mejor la enfermedad y tener tratamientos efectivos, el número de casos fatales se ha reducido. A pesar de la gravedad de la crisis, sigue siendo verdad que el encierro y las medidas restrictivas son una medicina más dañina que la enfermedad, pues, como la historia lo confirma, las cuarentenas matan más seres humanos de hambre que los que mueren por el virus. Nuevamente, es hora de que el ciudadano asuma su responsabilidad para cuidarnos unos a otros. Mascarilla, distancia y libertad
seguirá siendo el camino menos doloroso para vencer la crisis más severa del último siglo.